14 de julio de 1789. Nos encontrábamos reunidas tomando mate cuando de repente alguien volcó la pava y se derramó el agua sobre el celular. Atónitas, nos encontramos en otra época, en otro país, donde la gente vestía y hablaba diferente. Observamos por varios minutos lo que estaba ocurriendo. Una multitud corría de un lado para el otro, y ahí nos dimos cuenta que estaba ocurriendo la toma de la Bastilla, y era el año 1789. La gente tenía hambre y saqueaba el castillo para apropiarse de la harina y liberaba presos opositores al rey. Corrimos a refugiarnos a un establo. Al amanecer del día siguiente, nos despertaron unos cañonazos y era el pueblo que se dirigía a asumir el poder. A los días siguientes, recorrimos las distintas aldeas, pero solo observábamos porque no entendíamos nada del francés. La gente nos miraba como extraños al llevar otra ropa. En todo ese tiempo, robamos verduras de los campos y un día atrapamos una gallina y la asamos. Pudimos encender fuego porque una de nosotras tenía un encendedor. Escuchamos el ringtone del teléfono y al segundo siguiente estábamos en casa.